Vamos a la recta final del programa. En la mesa de Interlínea Semanal me acompaña Javier Bravo. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a revisar lo que pasó en la semana. Y en la línea telefónica, Carmen Pizano desde Guanajuato Capital, donde bueno, pues, se ha convertido en el epicentro de algunas decisiones políticas. Ahí está la sede del PRI, que bueno, pues parece que viene afectando mucho a este partido político de cara a su inicio de una campaña política que se ve de cuesta arriba de por sí y que ahora con estas complicaciones peor, ¿no? De división interna. Platicaba con Carmen Pizano precisamente los damnificados de la designación de Gerardo Sánchez como candidato a la gubernatura. O sea, esa decisión tomada de último momento, al parecer, porque todo el mundo cantaba ya que era José Luis Romero, provocó en escalada que le dieran portazo a varios de sus cuadros. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Javier, buenas tardes. Pues hace un rato también yo escuchaba a la diputada federal Bárbara Botello y hablaba de una operación cicatriz que desde mi punto de vista pues le va a costar al Comité Ejecutivo Nacional, porque en menor medida o un poco menos rudo que a las críticas que hace Bárbara Botello, ya se han sumado otros, además de otros priistas, que como decía Javier, son damnificados de todo este proceso y de las designaciones. Y hoy platicábamos con la diputada local y presidenta del Congreso del Estado, Irma Leticia González Sánchez, que se había inscrito por el Distrito 15 Federal de Irapuato. A ella... Para diputada federal, ¿verdad? Para diputada federal, así es. Se inscribe y también se inscribe la también diputada local, Arcelia González González. Que no es del grupo de Gerardo. Que no es del grupo de... Que es de las pocas que en esa lista de candidatas no está como muy afín al grupo de Gerardo. En cambio, Irma Leticia sí. Irma Leticia es parte del grupo cercano a ahora precandidato del PRI a la gubernatura. Pero al final el Comité Ejecutivo Nacional decide o determina que Irma Leticia no cumple con los requisitos, que no es viable su preregistro. Bueno, ¿y les dijeron qué requisito no cumplían o no? ¿O nomás es una especie de eufemismo para sacarlos de la jugada? Pues mira, Irma Leticia como un poco todavía respetando esa institucionalidad, nos platicó cómo estuvo el asunto, pero al final ella, me gusta cómo cierra, porque dice, es estrategia de los partidos y lo tenemos que acatar. Lo que resulta es que a Irma Leticia no le entregan los resultados del examen de los documentos básicos del partido. Ella presentó este examen en la Ciudad de México, está a la espera de los resultados para poderlo ingresar junto con su registro, y el Comité Ejecutivo Nacional no libera su resultado. Entonces, al final, la Comisión Nacional de Procesos Internos dice que no cumplió con los requisitos porque no entregó un resultado del examen que aplicó el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, ella dice... Si a mí me hubieran avisado que ese lugar no era para mí, yo no me registro, pero no le avisaron. Y que finalmente pues ella lo que va a hacer es acatar, ya lo que diga el partido, es la estrategia que tomó el partido en no entregarle este documento para que la candidatura, la única candidatura viable fuera la de Arcelia González González por el Distrito 15. Pero finalmente, bueno, ahí está esta parte, ella no se descarta como candidata del PRI a la alcaldía de Irapuato. Hay que recordar que le toca a una mujer, pero sabemos que también, bueno, este puesto ya está sonado, que está dado para la diputada federal Yulma Rocha, pero bueno, vamos a estar muy pendientes el próximo 8 de febrero, que es el día que se van a inscribir quienes aspiren a las alcaldías y las diputaciones locales. Y bueno, por lo pronto ella dice, yo me voy a donde el partido me requiera. O sea, no hay tanta... Hay frustración, pero no inconformidad, se disciplina. Pero a ver, donde yo sí vi algo de inconformidad fue en declaraciones de Lupita Velázquez, otra diputada local, que ella sola se retira de la contienda por el distrito de los pueblos del Rincón. Carmen, no sé si lo registraste. Sí, lo leí, Armando, donde ella dice que... Ella ya sabía, ¿no?, que tampoco iba a ser beneficiada por el Comité Ejecutivo Nacional. Lupita Velázquez es muy cercana a José Luis Romero Hicks, buscaba la candidatura por el Distrito 7, finalmente se le da a Samantha Dávalos, y bueno, pues también se retira de la contienda. Te comento, como todavía respetando esta parte de la institucionalidad, pero finalmente sale el descontento cuando Irma Leticia dice, si a mí me avisan, yo no me registro. Como que me llevaron nada más a exponerme, y para que finalmente esta candidatura ya estaba acomodada, ¿no? Y el famosísimo distrito, que se me olvida el nombre, de Salvatierra, Moroleón, Uriangato y Yuliria, donde
todos eran gerardistas y debieron sacrificarse por uno de ellos, por el primo de Gerardo Sánchez. Sí, ahí Armando, me llama mucho la atención que hoy se presentaron, bueno, vamos a recordar que a inicios de semana se nos informaba que 5 diputados priistas habían solicitado licencia precisamente para buscar la candidatura del PRI a distintos distritos, ¿no? Entonces se desistieron de estas solicitudes de licencia, pues quienes no fueron beneficiados por el dedo del Comité Ejecutivo Nacional, que fue Irma Leticia González Sánchez, Guadalupe Velázquez Díaz y Lucelena Gobea López, que también cercana a Gerardo Sánchez, y para el Distrito 1 dejaron a Petra Barrera Barrera. Petra Barrera. Exdiputada federal también. Y el que no se desistió de su carta para separarse del cargo fue Celia González González, que ella se iba por el Distrito 15, pero tampoco quitó su carta el actual coordinador de la bancada priista, que es Rigoberto Paredes, y que él contendía por la candidatura para el Distrito 10 federal. No se la dieron, pero no sé si... llama la atención, no hemos podido localizar a Rigoberto Paredes para que nos diga por qué no se ha desistido, por qué sí se va a separar si finalmente no tiene la candidatura para la Diputación Federal. Hay que recordar también que faltan las posiciones plurinominales, ¿no? Que en lo federal entra uno o dos máximo, ¿no? Así es, pero pues a lo mejor entre ese uno... Y que creo que son... Y van a estar muy peleadas allá en México. Sí, 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 eso es seguro. Y quizás haya puñaladas y cuchilladas, bueno, que es lo mismo, por la lista local. Sí, porque ahí es donde pueden ingresar un poco más, ¿no? ¿Sabes? Y esa se procesa localmente, la tiene que procesar Gerardo Sánchez. Él mismo tomó el partido en 2012 porque no le daban posiciones a Rigoberto y a otros de sus seguidores, a Juan Ignacio Torres Landa, ¿no? Efectivamente, Armando. Y pues ahora vamos a ver cómo se viene esta posición de las listas plurinominales en lo local, que regularmente entra como cinco diputados, entre 3 y 5. Y bueno, pues por lo pronto esa es la postura. Y también el que habló hoy sobre estas designaciones del Comité Ejecutivo Nacional fue Ricardo Ramírez Nieto, que aspiraba o que aspira todavía a la candidatura por el Senado de la República. Y él menciona que un discurso similar al de Bárbara Castillo, en el sentido de que el Comité Ejecutivo debe revisar los perfiles, la trayectoria, el trabajo y las encuestas al momento de tomar decisiones para la designación de candidatos. Que él entiende que Azul Echeverry vaya en primera posición o que se perfile para la primera posición por un tema de género, porque el PRI tiene que cuidar el tema de género del 50%, pero también tiene que cuidar la exclusión de jóvenes en un 30%, de acuerdo con las reformas estatutarias que tuvieron hace unos meses. Pero que él va a seguir en la lucha por la candidatura al Senado y que espera que el Comité Ejecutivo Nacional revise los méritos, que revise las encuestas y también analice el trabajo que se ha hecho. Como partido, él no se descarta y no se da como por... Por la segunda fórmula que no se ha definido. Ajá, por la segunda fórmula que no se ha definido. Y que, bueno, ninguno de los 4 hombres que se registraron fue considerado como procedente su registro. Muy bien, Carmen. Javier, algo. No, bueno, Carmen, yo creo que esto ya impactó en varios de los cuadros que estaban ahí en el Congreso local. Vamos, que accedieron finalmente porque fueron beneficiados hace 3 años. ¿Cómo está esa parte, Carmen? ¿Cuántos piden licencia? ¿Cuántos finalmente se van a quedar? Debe haber mucho desánimo, ¿no? Después de todo esto. Pues mira, Javier, por lo pronto se van, o de acuerdo ya lo oficial, se van a Celia González y Rigoberto Paredes Villa Gómez. Estas 2 solicitudes ingresan a la Comisión de Gobernación, que tendrá que estar revisando y autorizando estas licencias. Y esperamos que ya en los próximos días también se pueda presentar su carta para separarse, por ejemplo, Lorenzo Chávez, que busca la candidatura a la alcaldía de Yuriria. Jorge de la Cruz buscaba la de Celaya, pero pues por ahí le jugaron y por paridad va una mujer en Celaya, entonces él ya no se va, seguramente va a terminar la legislatura Jorge de la Cruz, porque no hay como para dónde moverse, ¿no? Sí. Está todavía vacante el Distrito 12 Federal, que es el de Celaya, pudiera ser en donde pudiera entrar Jorge de la Cruz, pero no creo, revisando el panorama, no creo. ¿Rigoberto a qué va, Carmen? Es lo que no sabemos. A su casa. Está
está interesante que Rigoberto se vaya cuando no tiene una candidatura. Y además es el coordinador de la bancada. No sé, irá a ser coordinador de campaña o algo así. Algo así. Sí, seguramente al equipo de Gerardo Sánchez. Porque, pues bueno, no le dieron el décimo. O a relevar a Santiago en el partido. También es un pues, sí. Pero Santiago no tampoco tiene público. Santiago puede tener posibilidades en la federal, aunque no puede brincar de una pluri a otra pluri, ¿verdad? Eso sí está impedido. Por su carácter de líder sindical o ex líder sindical, aunque sigue siendo el poder tras el trono del sindicato de ecología. Exacto, pero no puede brincar de pluri a... Perdón, sí puede brincar de pluri a pluri, porque recuerda que el trife resolvió... Ah, es cierto. Lo del Chapulina, bueno... Sí. Bueno, a menos que le den una plurifederal a Santiago, que él se aventure por el distrito 12, que está bastante de Celaya. Pero bueno, por lo pronto, está interesante. Vamos a ver a dónde se va Rigoberto, porque si su solicitud de licencia sigue su curso. Muy bien, Carmen. ¿Se nota la inconformidad en algo más? ¿Notas que esto puede llegar a mayores? Decían que si Gerardo no era candidato iba a haber un cisma en el PRI. ¿Fue Gerardo candidato? ¿De todas maneras hay lío? Bueno, ya vimos lo de Bárbara. Pues sí, yo veo inconformidad que está como más... ¿Soterrada? Ajá, es más conservadora, pero sí la, ¿no? Incluso, Luz Elena Gobea, en Irma Leticia González, la misma Lupita Velázquez, que sí, también lo hizo ya público. Pero sí hay inconformidad, por eso te comentaba al inicio que esta operación cicatriz desde el Comité Ejecutivo Nacional seguramente llevará mucho tiempo, si es que, como dice Gerardo Sánchez, quieren salir todos en unidad a la campaña para el 1 de julio. Difícil meta, si se piensa. Misión imposible. Bueno. Carmen, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues ahí tienes cómo está el panorama. Dice Fito Pons que el PRI puede caer a la tercera fuerza política. Es más, que se va a estar disputando entre la tercera y la cuarta con el verde. Se me hace demasiado catastrofismo. O no tenemos todos los elementos para saberlo todavía, ¿no? Pues no, realmente no. Nos basamos en las encuestas y en las mediciones de popularidad que tienen los cuadros. Gerardo jamás despegó. Es una parte que ahí queda en las encuestas de medición. Habría que ver realmente el poder que tenga de su estructura, que prácticamente está muy capitalizada, pero en los municipios eminentemente agraristas, ¿no? Realmente ya, no tienen ya una... Ya muy poco, porque hasta los municipios donde el sector campesino es fuerte también ya tienen un sector urbano importante. Efectivamente, ¿no? Realmente es una red más territorial que número. Entonces eso pesará mucho. Habría que ver qué tipo de campaña emprende. Por lo pronto, pues no ha hecho nada diferente que pueda llamar la atención, ¿no? Y pueda tener un pronóstico mucho más halagüeño. Yo creo que aquí lo que se me hace interesante es vamos, finalmente la insistencia de Gerardo Sánchez terminó por afectar su cuadro cercano. Platicando con Carmen antes de la llamada, me decía, bueno, hay varios cuadros que sí eligieron para diputaciones federales, que sí son parte de las redes de Gerardo Sánchez, pero son cuadros que pueden tener un cambio de opinión, un cambio de postura en un momento dado. Digo, ya en la Diputación Federal y cerca finalmente y con la anuencia del Comité Ejecutivo Nacional, ya esto puede cambiar, digo, y cambió finalmente en la gente que llegó al Congreso local. Ahí tenemos el caso de Lupita Velázquez, el caso de Jorge de la Cruz, que digamos en un perfil mucho más juvenil, estaban cercanos a Gerardo Sánchez en 2015, apoyaron a la dirigencia estatal de Santiago García, pero que ya finalmente en funciones se dieron cuenta de que no era la opción que ellos querían y finalmente se hicieron a un lado y se acercaron a otro cuadro como Miguel Ángel Chico. Y creo que más o menos ese perfil que el CEN le permitió a Gerardo Sánchez ubicar en las diputaciones. Efectivamente, solamente Arcelia es externo al grupo de Gerardo. Pero nunca rompió con él. Acuérdate que iba a sus informes. No, de acuerdo. Tendió puentes, yo creo que no. De acuerdísimo, pero no es parte del cuarto de guerra. No. O sea, los damnificados son los que pertenecieron y han pertenecido siempre al cuarto de guerra de Gerardo Sánchez. Y creo que... Digo, Arcelia es una externa medio cómoda porque siempre mantuvo ahí... Cierta cordialidad. Sí, lo buscaba. Bueno, pero lo que sí es inobjetable es que al día de hoy, con los datos que tenemos, con el panorama que vemos, el PRI no es una opción competitiva frente al PAN.
No, no obstante, no hay elementos, el PAN para... no tiene su mejor momento político tampoco, puede desgastarse por los problemas que enfrenta la administración de Márquez, por algunos errores estratégicos que se cometan, como apostarle a cosas como, un poco mercadotécnicas, como el tema del estadio y el tema de la brigada militar, este tipo de cosas, y que a lo mejor no funcionan porque están planteadas con ese esquema, con un esquema de ganar popularidad y no de solucionar problemas. De todas maneras, el PAN puede darse ese lujo y otros, y cometer errores, y tener un candidato pues novato, sin mucho arraigo, de una carrera política corta, como digo, sino Rodríguez Vallejo. Y el PRI está lejos de ser un retador serio de la continuidad panista, ¿no? Y fíjate que Guanajuato, me parece a mí, me da la impresión, por el comportamiento de las encuestas, las opiniones, las mediciones que tiene el propio Acción Nacional, el PRI, evidentemente las redes sociales, creo que también es uno de tantos indicadores. Guanajuato es cada vez más ajeno, menos ajeno a la dinámica nacional. Me parece a mí, permea en las encuestas, sigue siendo Acción Nacional el partido que mayoritariamente prefieren los ciudadanos, sí, pero dentro del sector... Con un enorme sector de no decididos, de voto no definido. A lo que voy es dentro del sector. Ahorita las mediciones que son más halagüeñas para el PAN son dentro de un sector que sí vota, o que en este momento ya se decidió. Pero el gran margen de gente que no vota por el PAN y que no se ha decidido, y más aún los que están pensando no votar de plano, es cada vez mayor. Es decir, la población... No alcanza a meter en líos al PAN el tema. No. Porque como están las reglas electorales, quiero decir, porque digo, Acción Nacional poco a poco más se acerca a este fenómeno que también permea en las elecciones federales, que es que juntando los votos de los anulados y los que votan por oposición, juntos superan la votación completa que tiene el partido en el poder. Y lo mismo sucedió a nivel federal con Peña Nieto, y lo mismo seguramente va a suceder en la próxima elección. Y Acción Nacional se acerca a eso. Y creo que esa es una parte preocupante. Ganarán, sí, pero la parte preocupante es que vas a gobernar a la mayoría de la población que no votó por ti. Entonces, bajo esa dinámica, los dos grandes partidos que se ven en esa contraposición es PAN y el PRI. Una oposición demasiado disminuida y desgastada frente a un gobierno panista que poco a poco más está inconformando a sus gobernados. No sabemos qué va a pasar con Morena. Entiendo que están a la caza de candidatos que provengan o del PRI o del PAN, decepcionados. Tampoco es una táctica muy... encomiable, porque tú te haces de cuadros políticos con desgaste, con formas de hacer política que no son nada novedosas, ¿no? No han tenido la capacidad de generar nuevos cuadros, y yo creo que es una de las cuentas pendientes de Morena en Guanajuato. O de cooptar sectores de la sociedad civil interesante. Bueno, sí, exactamente, acercarse a las asociaciones civiles, empezar a retroalimentarse, generar esa simbiosis con el activismo guanajuatense, que no es menor. Si hay una inercia nacional, López Obrador les da un voto que puede ser mayor, superar al PRD fácilmente, por ejemplo. Sí. Pero quizás ir más allá requeriría esfuerzo local. Y hoy todavía no se ve. ¿No? Bueno, así está el panorama político. Lo de Bárbara Botello, me gustaría hacer énfasis especial. Yo creo que plantea varias cosas. O sea, plantea una inconformidad que en buena medida tiene fondo político, pero en buena medida también personal, ¿no? Claro. Con Azul Echeverría hay una rivalidad política específica que proviene de que, bueno, la invitó a trabajar. Azul Echeverría fue, no sé qué pasó, si fue incómoda, si chocaron las personalidades, etcétera, pero terminaron mal. Bárbara Botello, siendo alcaldesa, tuvo agresiones políticas contra Azul Echeverría, una filtración al periódico AM de malos manejos en el DIF. Azul Echeverría recibió cobijo del gobierno federal en ese momento, en la delegación, después esta diputación plurinominal, ¿verdad, Azul Echeverría? Así es. Sí es. Uh-huh. Y ahí está planteado un asunto de rivalidad política que no podemos dejar de ver, aunque Bárbara dice que no se refiere a Azul. Se trasciende en lo que han dicho algunos de los colaboradores o colaboradoras de Bárbara Botello en redes sociales, ¿no? Pero por otra parte, también tiene razón en defender la trayectoria. O sea, me parece un exceso que hoy Azul Echeverría diga que Bárbara debe estar agradecida con el PRI por los espacios que le ha dado, porque Bárbara sí se ganó sus espacios.
O sea, no la tuvo fácil cuando renuncia Huintilo a la candidatura. Chico debe entrar de candidato emergente y ella asumir la presidencia del partido. Ella iba a ser secretaria general de un partido que iba a acompañar a un candidato en campaña. Realmente era un papel menor en el elenco que le tocaba a Bárbara Botello en 2006. Más con un candidato como Huintilo Vega, que era ocupaba todos los espacios políticos a su disposición. Realmente la secretaria general de ese PRI iba a ser un adorno. Y de pronto tiene que hacerle frente a la presidencia del partido y enfrentar una campaña que les fue mal, pero que solventaron en cuanto a que consiguieron los recursos, cumplieron el expediente. Les fue mal también un poco por la circunstancia nacional. Era la campaña de la primera campaña de López Obrador contra Calderón, ¿no? Y luego entra a esa diputación local y luego a la campaña de 2009. Que pierde, pero que yo le reconozco valentía política. Uh-huh. O sea, había muchos periodistas que ya no querían ser candidatos en León porque era seguro perder, ¿no? Pues entra, algo rescata y luego gana en 2012. Entonces, hay una trayectoria importante que se desgastó en el ejercicio del poder en León. Ahí se espumó todo eso que cocinó. Hubo muy equivocadas estrategias políticas, mucha confrontación, no sumó, no lo vio como una estación en una carrera, sino lo vio como una finalidad. Colaboradores con gran cortedad de miras políticas, como Roberto Vallejo, hombres tibios que nunca han dado el salto, como Martín Ortiz, ¿no? Y Bárbara perdió una gran oportunidad. De haber hecho una alcaldía medianamente decente, nadie le hubiera quitado la posibilidad de ser candidata a gobernador. Entonces está todo esto enredado, pero da el paso al frente de establecer una crítica a su partido, que tampoco muchos políticos se animan, ¿no? Le sacatean siempre a plantear las cosas. Hoy no se animaron ni Irma ni Ricardo. Con una carta y todo, bueno, vamos a ver cómo le va. Todo está en ebullición, el PRI vive momentos diferentes a aquellos de la disciplina. Hay quien dice, le van a quitar el fuero y se la van a entregar a Márquez. Bueno, quién sabe, creo que está siendo fiel a lo que ha sido su trayectoria de siempre, de confrontación y de romper este paradigma. No, lo hemos dicho, pues, Bárbara Botello siempre ha sido una política que es caótica, vamos, finalmente en su actuar. Bueno, hoy la veo menos caótica que hace algunos años. Bueno, sí, digo, de alguna manera hoy mantiene como cierta línea política. El asunto es, no sabemos qué es lo que esté haciendo. Quizás la madurez. Tras bambalinas. Y ya digamos los años pero de experiencia. Sí, lo ha sido en el pasado. Pero sí, vamos, finalmente ha sido ligada completamente al caos, ¿no? Pero tiene esa característica, que es aguerrida, ¿no? Tiene un arrojo que difícilmente se encuentra en un cuadro político guanajuatense, hombre o mujer, difícilmente encuentras a alguien con esas características. El trabajo que finalmente hizo, bueno o malo, al final no le reedituó en estas posiciones. Y también tiene otra característica importante, que yo creo que es donde está el punto de confluencia con el asunto de Azul Echeverry, que recurrentemente mezcla situaciones personales con la actividad pública, ¿no? Incluso los casos de nepotismo que tuvo en la alcaldía de León hablan de esa necedad por mezclar las cosas, ¿no? Incluso cuando se conjuntó aquel ayuntamiento de 2009 en la administración de Ricardo Sheffield Padilla, bueno, todo ese tipo de circunstancias son las que hoy hicieron crisis, ¿no? Porque esa enemistad que tiene profundamente con Azul Echeverry terminó por detonar en estos dimes y diretes. Ya son 3 días de dimes y diretes, o más, son 4 días. Quizás la carta sube un poco el escalón y lo hace una cuestión más política, pero antes sí hubo un asunto de bajo nivel, ¿no? Sí, realmente ese es el problema. O sea, puedes tener a Bárbara Botello gestionando al más alto nivel posiciones, pero Azul, también la tienes rebatiendo cosas de ese nivel, ¿no? Azul los ha enganchado. Yo creo que Azul está conteniéndose porque se sabe apoyada por el Comité Ejecutivo Nacional. Si realmente hubiera visto temblar su posición en el Senado, no sé qué hubiera pasado. Notable que la disputa sea por la senaduría y que la gubernatura ya esté resuelta y el dedazo nadie lo haya objetado, por lo menos nadie públicamente, ni Javier Aguirre, ni José Luis Romero, ni Miguel Ángel Chico, que permanece en silencio. Bueno. Esto seguirá dando de qué hablar. Las campañas políticas, las precampañas están por terminar, luego un periodo de silencio y las campañas, pero todavía vamos a ver movimientos entre los partidos. Muchos. ¿No? El tema de la seguridad, Javier. Llegó la brigada militar, el gobernador le apuesta mucho. El tema de la cero tolerancia es delicado.
tal y como lo plantea el gobernador, porque creo que ni siquiera se han dado la tarea de estudiar profundamente que cómo se establece una estrategia que en otros lados ha funcionado de cero tolerancia, que es algo más premeditado, más armado. No es por la llegada del ejército tal cual, es más, el ejército no está destinado a ejercer una estrategia de cero tolerancia, serían las policías locales, las de proximidad, las que deberían estar frenando los pequeños delitos y las pequeñas faltas administrativas. No vas a usar al ejército, es como usar pues una escopeta para matar hormigas, ¿no? El mal ejemplo, hablando de matar, que tenemos una serie, un serio problema de homicidios dolosos. Pero también este tema que no deja de plantear focos rojos de que una banda delictiva local haya tomado el atrevimiento de plantearle un reto directo al procurador Carlos Amarripa al disparar contra la casa de sus familiares en San Juan Bosco, pues también nos habla de que estamos viviendo fenómenos de descomposición en el mismo ámbito delincuencial, ¿no?, y del combate a la inseguridad. Yo no veo que hasta ahora sigue el tema de los homicidios en Apaseo, en Celaya, en Irapuato, hoy mismo. Todavía esta presencia militar, no se han enterado las células delictivas de la cero tolerancia de Márquez. Esperemos que no le carguen la mano a los ciudadanos con cuestiones que sin duda son importantes. Es importante cumplir las reglas de tránsito, sí, pero hay una policía de tránsito, hay un ámbito especial, ¿no? Uh-huh. Y que el ejército, con la inteligencia de que dispone, se dedique a combatir la impunidad con la que las bandas delictivas con armamento de alto poder han estado actuando en Guanajuato, ¿no? Yo creo que el recuento que hacemos de este mes de enero, no somos los únicos, el diario AM también hizo un propio recuento sobre cuántos asesinatos ocurrieron. Hay disparidad en las cifras, evidentemente, es un recuento demográfico. Hablamos sobre los 200, 198. Los 200 homicidios es la media. Hoy es nota que en Guerrero hubo 196 homicidios en enero. Guanajuato está al parejo, si no es que por arriba. Yo creo que el piso, digamos, si ponemos las dos mediciones que hasta ahorita ha habido de enero, lo da Zona Franca, el diario AM da un piso mayor. Si nos vamos a la media, son los 200 homicidios. Es un recuento demográfico, nada más. Esperemos el corte del Sistema Nacional en el 22 de febrero, más o menos. Es muy elocuente porque habla de los círculos que ya se ven trastocados por esta violencia. Es decir, creo que lo que ocurrió en enero, lo que ha ocurrido durante enero, nos da un botón de muestra de que ese discurso oficial, que desafortunadamente es tan recurrente, de que estos actos de violencia ocurren solamente entre células delictivas, ocurren solamente entre miembros del crimen organizado. ¿Entiendes a qué horas pasamos de esto no afecta a la población en general a la cero tolerancia? Efectivamente, ¿no? Entonces habla ya de un desparramadero de violencia terrible que ya empieza a invadir círculos políticos, círculos empresariales, personas que son conocidas, que son connotadas, que o bien son víctimas de delincuencia común o de delincuencia organizada cometiendo delitos comunes, ¿no? Digamos, no necesariamente las víctimas están relacionadas con el narcotráfico. Hablamos de violencia desbordada, hablamos de policías que han caído, al menos 10 en este mes, de todos los niveles. Entonces yo creo que habla precisamente de la gravedad del problema y no necesariamente la respuesta oficial está del mismo calibre. Quizás estamos tratando de gritar al mismo volumen. Y este asunto de cero tolerancia me lleva a esa reflexión. Miguel Márquez piensa que gritando de esa manera, ¿no?, la autoridad no será una burla, ¿no? Habrá cero tolerancia. Todos los que tengan su vehículo de manera irregular. Es que preguntas, ¿así se sienten? ¿Sienten que ha sido una burla? O lo que dijo el obispo Castillo, ¿había tolerancia antes? Bueno, yo creo que ahí queda el subtexto. Pero yo creo que es más gritar, tratar de gritar al mismo volumen, pero no necesariamente gritarle a quien debe de gritarle, ¿no? Se enoja con la persona equivocada, como dicen los psicólogos. Digo, yo creo que es muy, muy sabido, pues, que finalmente hay que empezar a revisar qué es lo que está ocurriendo con las corporaciones a nivel interno, ¿no? Las corporaciones están respondiendo, tienen todos los elementos a su alcance, están entendiendo esta parte del sistema estatal, sistema penal acusatorio, están entendiendo realmente cómo se están procesando, cómo se deben de procesar las detenciones para poder hacer una consignación efectiva, tienen todos los elementos, todo el conocimiento que se requiere. Yo no veo ninguna reflexión en esa asignatura, ¿no? La respuesta es
necesitamos el refuerzo del ejército. ¿Por qué? Porque el ejército en Guanajuato resulta que aquí sí tiene buena fama, ¿no? A diferencia de los estados del sur del país donde el ejército es repudiado por los excesos que se les han permitido cometer. Y en Guanajuato, con esta cero tolerancia, de verdad es para poner los pelos de punta, porque mientras estén acompañados, bueno, quizás haya una cierta salvedad, un cierto protocolo mientras estén acompañados, pero no nos olvidemos que la policía militar, con la ley de seguridad interior, tendrá ya la posibilidad de patrullar por su lado. ¿Cuánto tiempo estarán aquí? No sabemos. ¿Qué resultados obtendrán? Pues por lo pronto, aún es temprano para medirlos. Veremos en las siguientes semanas. Pero llama mucho la atención que la respuesta, en lugar de que sea de retroalimentación y de análisis, un diagnóstico interno, sea más bien por responder con de manera furibunda, con cuerpos militares, ¿no? Con cuerpos armados, más armados. Yo insisto en algo que he venido diciendo en otras ocasiones y escribiendo también. El gobernador ve la inseguridad como un problema de imagen de su gobierno. Sí. No como un problema intrínseco, un problema que en sí mismo tiene sus razones, sus explicaciones y que habría que pensar sus soluciones. Él lo que quiere es que su gobierno no se vea ensuciado, quizás tocado. Su terminación por la imagen de que terminó con violencia. Así que aquí le dejamos, si te parece. Perfecto. Y ya para despedir el programa y avisar que no estaremos el lunes transmitiendo, es 5 de febrero, se celebra la promulgación de la Constitución mexicana, que por lo menos hay que respetar el feriado, aunque no se respete mucho la Constitución, que es lo que pasa en este país. Sí, sí. Y el martes 6 aquí retomamos la revista informativa de la UNA. Agradecemos a los que nos escriben. Adriana Murphy nos dice que deberíamos poner pequeños subtítulos. Me imagino que se refiere aquí al diálogo que tenemos Javier y yo para saber quiénes somos. Bueno, somos reporteros, no somos funcionarios. Pero bueno, sí, retomamos la sugerencia con mucho gusto. Y les agradecemos mucho que nos escriban. Soy Arnoldo Cuellar y Javier Bravo me acompaña, jefe de información de Zona Franca y Revista de la UNA. Un buen fin de semana largo, disfrute lo que hay de espectáculos, el Super Bowl, etcétera, con moderación, ya sabe. Y el martes estaremos retomando las noticias. Por supuesto, la página de Zona Franca activa todos los días. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, Javier. Buen día a todos.